noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este meeting de Siuca en la plaza de Pino Seco en Arguineguín. Queremos agradecer a Siuco el que sea nuestro símbolo porque expresa ese espíritu emprendedor de cambio, de mejorar y ayudar a todos los ciudadanos del municipio de Mogán. Significa que la cordialidad, la sonrisa y la atención al ciudadano es imprescindible para tener una buena gestión política. Somos un grupo de ciudadanos de todos los barrios que apostamos por la preparación, el sentido común, la capacidad de organización, administración y gestión, la honestidad, la transparencia y la predisposición a la constancia en el trabajo. Estamos aquí porque hemos decidido dar un firme paso al frente para cambiar esta situación de parálisis y estancamiento que sufre Mogán. Somos un vecino más, con sus mismas preocupaciones, sus mismos problemas, su misma decepción y consecuente indignación, con su misma predisposición y anhelos de cambio. Queremos agradecer la presencia de todos los aquí presentes. Gracias por dedicarnos su tiempo y por escucharnos. Gracias por venir a nuestros mítines, a pesar de saber que los están grabando y que están haciendo fotos que circulan por las oficinas del ayuntamiento. Eso para nosotros tiene mucho más valor, la presencia de ustedes aquí, porque ya es hora de que Mogán deje de tener miedo y podamos ejercer nuestros derechos con absoluta libertad e ir a todos los mítines que queramos de cualquier partido. También darle las gracias a los medios de comunicación y a los compañeros de logística que han hecho posible este evento. A continuación, vamos a poner un vídeo de las promesas incumplidas del actual grupo de gobierno durante estos 4 años. Entre otras, estas fueron las razones por las que el pueblo validó la confianza para aprobar el plan general. Para acabar la piscina municipal de Mogán. Para acabar el centro de Arguineguín. Para que se haga el centro de salud de Playa Mogán. Para que se construya el centro de día de Playa Mogán. Para que siga invirtiendo en Puerto Rico. Y para que reaccionemos el resto de las organizaciones, entre otras cosas. Con respecto a la Casa de la Cultura, impacta. Con impacto tremendo. Es una decisión que se tomará en función de la opinión popular, que es lo que pretendemos hacer. Y estaba en nuestro programa de gobierno. Similar que no se ha construido. Pero bueno, yo no sé dónde saca usted el centro de Playa Mogán. Tenía una forma de haber criticado a otros grupos políticos que no sabía. ¿Qué grupo político critica el centro de día de Playa Mogán? Que Siuca Mogán decía que no se había construido un centro de día, bueno, en Playa de Mogán. Pero bueno, vamos a empezar. Siuca Mogán es una formación política que es de Telde, que no sé qué tiene que ver con Mogán. Sí, es un grupo de personas que le
les mueve una serie de inquietudes que desde luego está por descubrir cuáles son, y desde luego está por descubrir qué intereses puede tener Xuca en Mogán, en un municipio, es decir, en una formación política que surge de una administración local, concretamente de un muy localizada en Telde, y que bueno, que ahora tiene un enorme interés por el municipio de Mogán, y la verdad que no entiendo por qué. Pues que probablemente se haya rodeado de personas sensibles, personas emocionalmente manejables y débiles desde el punto de vista de la captación, y bueno, pues estarán aprovechándolos para conseguir alcanzar algún interés, que no sé exactamente cuál es. Pero bueno, lo que sí es cierto es que si ellos son los que están diciendo que el centro de día de Playa Mogán no se ha ejecutado, bueno, lo que había en su momento, cuando gobernó el Partido Popular en el gobierno de Canarias, la consejera de Servicios Sociales era del Partido Popular, y el Ayuntamiento de Mogán se hizo una propuesta, una especie de moción parlamentaria, donde se pedía al Parlamento que se creara un centro de estancia diurna en Mogán, un centro de día en Mogán. Ese mandato parlamentario se aprobó efectivamente en el Parlamento, y existe ese mandato parlamentario. Lo que, si a usted le dicen que existe constitución presupuestaria y que están los presupuestos de la Unidad Autónoma, le tengo que decir totalmente que es incierto. Totalmente incierto. Sí, no había un solo duro, ni existe, en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para un centro de Playa Mogán. A continuación, Mensei Navarro nos argumentará estos dos vídeos. Buenas noches a todos. Agradecerles en primer lugar y darles expresamente las gracias a todos por su asistencia a este mitin de Xuca aquí, en la Plaza de Pino Seco. Mi nombre, como muy bien decía mi compañera Grima, es Mensei Navarro Romero, aunque todos ustedes me conocerán porque me crié a escasos 500 metros de este parque y muy probablemente más de uno habrá tenido que darme algún tirón de orejas algún día de pequeño. Aquí me encuentro, en este ambicioso proyecto, tanto para mí como para el resto de mis compañeros. Ambicioso por lo que implica, que no es otra cosa que darle a Mogán y a su gente lo que todos ansiamos: planificación, gestión, trabajo, cercanía, humildad y respeto, y un largo etcétera de principios y valores perdidos desde hace ya varios años en la política municipal y en el actual grupo de gobierno en particular. Quiero agradecerles que hayan venido a conocer nuestro proyecto y en especial las propuestas de este equipo joven, pero preparado y capaz, que de verdad desea que Mogán cambie, cosa que va a ser posible en poco más de 3 días si todos ustedes aquí nos dan su confianza. Y les digo que queremos que conozcan nuestra propuesta porque, sorprendentemente, el sábado pasado pasó por aquí quien ha gobernado este municipio durante los 8 últimos años. Y no hizo ni una sola propuesta. Muy al contrario, lo que hizo aquí el grupo de gobierno el sábado pasado fue intimidar a los ciudadanos, diciendo poco más o menos que lo que tiene Mogán es lo máximo a lo que puede aspirar, y que cuidadito con que gobiernen otros, porque eso va a suponer inestabilidad. Sinceramente, si lo que hoy tiene Mogán es lo mejor a lo que puede aspirar, nuestro futuro, y lo que es peor, el de nuestros hijos y nietos, pinta muy mal. Y en este punto, quiero hacer un pequeño inciso, porque con el cuento de que viene el lobo, ya les han dicho a ustedes que esos proyectos son mentiras. Y les quiero recordar a estos señores que aquí los únicos que han mentido a día de hoy son ellos, y que nosotros jamás y nunca mentiremos a nadie. Precisamente por esto que les acabo de decir y por esto que acaban de ver ustedes, estamos todos nosotros aquí hoy. Y les digo esto porque un pensamiento que compartimos todo el equipo de Xuca Mogán es que ya no nos sentimos identificados con este grupo de gobierno. Sin ir más lejos, yo mismo les reconozco que fui votante del Partido Popular en la pasada legislatura del año 2007. Y voté al Partido Popular porque en su día pensaba que era la mejor opción política para Mogán y para los intereses de todos los moganeros y de las moganeras.
jamás he estado tan políticamente arrepentido. Estoy aquí. Gracias. Estoy aquí porque, aunque les parezca una locura, un común denominador de quienes conformamos Ciuca Mogán es darle un giro de 180 grados a nuestra política municipal. Aunque les parezca una locura, estoy aquí hoy porque vamos a recobrar la confianza y la fe en la política de todos y cada uno de ustedes, de todos y cada uno de los moganeros y de las moganeras. Con nuestro proyecto, si notan su confianza, les aseguro que esto que acabo de decirles ocurrirá antes de que pasen los primeros 4 años de legislatura. Les aseguro que recobrarán la fe no solo en la política, sino en las personas que la ejercen. Por eso les pido a todos un voto de confianza. Porque les aseguro que si nos dan una oportunidad, solo una oportunidad, de que vengamos aquí y acabemos con su apatía en la política, lo vamos a conseguir. Y lo haremos. Gracias. Y lo haremos materializando todos y cada uno de los puntos que verán desglosados en nuestro programa de gobierno a realizar en los próximos 8 años. Y de no ser así, créannos cuando les digo que asumiremos nuestra derrota con lealtad, dándoles la cara y sabremos marcharnos. Estén seguros de que no intentaremos justificar nuestra falta de compromiso, compromiso que estamos adquiriendo esta noche aquí con todos ustedes, con excusas tontas tales como la existencia de crisis, crisis tras la cual intenta el actual grupo de gobierno esconder su absoluta y total falta de gestión. Recuerden, recuerden estas palabras del señor González en un pleno de julio del año 2007. Y les cito textualmente sus propias palabras. Entre otras, estas fueron las razones por las que el pueblo de Mogán no...